mundo, ¿cómo están? Yo soy Nico de la Bedoba y como siempre esto que están por experimentar se llama Drums Review. Drums Review, en esta ocasión desde la sala de pruebas acá en el Multiespacio Drummer TV Argentina. Y hoy voy a hacer una review de este hermoso pedal Tama Iron Cobra 200, porque he recibido muchísimos mensajes a partir de nuestro video que está publicado y lo pueden buscar en nuestro canal Drummer TV Argentina, el que habla del Hilltone, y muchos de ustedes me preguntaban si se podía hacer esa técnica con un pedal económico y demás, y yo les iba respondiendo a cada uno de ustedes y les pasaba un link que muestro el Hilltone con un pedal simple con el HP 200 de Tama, la versión más económica que presenta la empresa. Bueno, me pareció interesantísimo hacer este drums review. Antes de comenzar quiero decirles, por una cuestión técnica, y que me di cuenta que hay muchísimas dudas acerca de si con tal pedal te puede salir tal técnica o con el otro tal otra. Es cierto que es verdad que con algunos pedales más nuevos que poseen más tecnología y más configuraciones puede que las cosas sean un poquito más fáciles y que fluya más la técnica. Pero lo cierto y la verdad, amigos, es que a partir de este pedal nosotros ya podemos tener muy buena técnica y nos podemos encontrar con un buen accesorio para trabajar. Es por eso que este Drums Review comienza de esta siguiente manera y me voy a meter al detalle, ahora vengo. Bueno, le damos comienzo a este aspecto visual, el primer aspecto que suelo tocar siempre. Por supuesto, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, que se está activando nuevamente, y yo voy a estar subiendo muchísimos videos. Hasta me animo a decir que de aquí a un mes, de manera consecutiva y diaria, así que estén muy atentos. Bueno, el aspecto visual del Iron Cobra 200, HP 200, lo tenemos acá a la vista. Yo ahora voy a hacer un 360 para ir mostrándole todo lo que tiene, lo que posee. ¿Por qué considero que es el primer pedal semiprofesional que vos podés tener? Porque es un pedal que, para empezar un aspecto visual, está muy caliente esto, para empezar un aspecto visual, es un pedal de la gama, supuestamente, la firma lo presenta como uno de los más económicos, donde ya de arranque tenemos una plataforma, lo cual hace que el pedal no se deslice, además de tener esta gomita aquí, antideslizante, para que ustedes lo pongan, por ejemplo, en una alfombra, y el pedal no se mueva, lo cual me genera mucha seguridad, mucho equilibrio. Eso la verdad que es genial para todos nosotros que estamos tocando todo el tiempo o tenemos que montar la batería en diferentes lugares. Bueno, el método de ajuste hacia el aro del bombo, como ustedes pueden ver, es el clásico. No trabaja en este caso como el Iron Cobra. Mariposa, ajuste el aro y también proporciona unos desniveles, lo cual hace que el aro quede bien ajustado. Por otro lado, nos encontramos con el material de este pedal, que es muy similar al HP 600. La verdad que es muy similar a todo el resto, salvo el Iron Cobra, que cambia un poco la aleación. Si hay algún metalúrgico por ahí, por favor les pido ayuda, que es la aleación que viene como negra, que es mate, que es una especie de refuerzo que le pone la empresa y lo caracteriza, y por eso diferencia un poco el pedal, ¿no? Hay que justificar el valor del pedal, amigos. Bueno, algo que me gusta mucho del aspecto visual del Iron Cobra y que está bueno, más allá de lo visual, después voy a hablar de la sensibilidad y todo el aspecto sonoro, que trae un mazo bien clásico. Este mazo es el típico felpa, y si lo damos vuelta nos vamos a encontrar con la parte plástica, la cual hoy en día es muy usada por todos nosotros. Si queremos un bombo con más kick y que resuelva un poco mejor, si queremos un bombo que tire más frecuencias graves y que no sea tan, que no tenga tanto ataque, vamos a usar la felpa. Obviamente que el mazo es regulable, ¿sí? Y aquí empiezan las cuestiones que me gusta mucho de este pedal. Cadena simple, una cadena simple pero muy reforzada.
Muchos plantean, si es una cadena simple, es muy económico, porque la cadena simple, bueno, para todos aquellos que dicen que la cadena simple es muy económico, quiero decirles que la cadena doble, al tener doble cadena, pedazo de cadena, ¿vieron? Hay unos pedales, por ejemplo, unos modelos de Gibraltar, doble cadena, no sé qué otras marcas hay, Dixon, todas esas marcas vienen con doble cadena. Lo que hacen también, más allá de que eviten que se te rompa el pedal, también le dan mucho peso. Entonces no es toda la robustez que el pedal tenga, sino tiene que ver con la funcionalidad. Y eso es importante. La cadena simple lo que me genera es que el pedal responda perfectamente y que no me dé muchísimo peso. Después su clásico resorte, Tama, ¿sí? Es muy similar, la verdad que estuve encontrándole la vuelta con el que trae el HP 900 Iron Cobra. Encontré muy poca diferencia en la resolución del armado, pero básicamente el material me parece lo mismo, solamente cambia los agarres, ¿sí? Del resorte que engancha hacia la poleíta que genera esa tracción, y nada más, no hay mucho más para ver. Con respecto a lo que es la regulación del pedal, nos encontramos con un método antiquísimo, clásico, ¿sí? Tuerca, el clásico tornillito, de acá vamos a regular la tensión que tengamos ganas de poner y después lo reforzamos con la rosquita, el cual hace que el pedal quede tremendamente espectacular. Bueno, con respecto a lo que es el ángulo de golpe, ¿dónde hay una? Acá. Nos encontramos con el clásico ajuste de los pedales, el cual si nosotros desajustamos este tornillito, nos encontramos con la gran posibilidad de poner el mazo en el ángulo deseado. ¿Sí? Ahí tienen una variante más que está muy interesante. Como siempre recomiendo, el ángulo ideal, pasadito, yo siempre digo que es como las 3 y 10, ¿vieron? O sea, la plataforma así, 3 y 10. Bueno, lo ajustamos, eso puede ir variando según la necesidad que tengan o como quieran tocar. Y en este pedal depende mucho también de esa regulación, la altura que van a dejar acá de la superficie, o sea, de la plantilla, la cual va a ejecutar el golpe. Con respecto a la plantilla, nos encontramos con una estética muy linda, que es ya prácticamente igual que la del Iron Cobra 900. A diferencia es que este no trae los topes, ni tampoco trae el resorte acá abajo. Pero miren qué bueno que está Tama. Qué bueno que está Tama, que en un pedal HP 200 ya me da la posibilidad. ¿Ven estos agujeritos que tengo acá? Bueno, esos agujeritos son para poner con dos pequeñas mini tornillitos de afinación. Me da la posibilidad de poner el resorte. Eso quiere decir que si yo tengo un HP 200, voy a cualquier dragstore, ahí, cualquier casa de música, y le pido el repuesto del HP 900 del Iron Cobra, y este 200 lo puedo transformar en un 209. No, malísimo. Bueno, lo puedo transformar en un 209.000, como quieran, y entonces me queda la sensibilidad del Iron Cobra 900 con resorte sobre un pedal económico. Yo diría que este pedal lo vamos a estar catalogando en una sección, realmente una sección C. Creo que desde Tama, pasando por Per, Mapex, qué sé yo, Gibraltar y otros pedales, estos son los más básicos, de acá para arriba. Ya no se estilan tanto esos pedales económicos, de los cuales recomiendo que no tengan base. Es muy difícil encontrar una alta gama que no tenga base, salvo que sea de los 90, los viejos pedales, a ver si recuerdan. Había Tama, había Mapex, había Pier, donde los pedales antiguamente eran económicos y no traían esta plataforma. Entonces, bueno, tenían un juego para los costados que era bastante incómodo. Pero bueno, la verdad que el aspecto visual de este pedal y el funcionamiento parece ser impresionante. Yo lo testeo mucho y es un pedal que uso mucho todo el tiempo acá para dar clases. Así que bueno, ahora en el otro segmentito hablamos de la sensibilidad, hablamos del aspecto sonoro que probé y algunas cositas más. Bueno, impresionante el HP 200 de Iron Cobra. Vamos a hablar un poco de sus prestaciones, de la sensibilidad que tiene. Es un pedal que es muy sensible, es muy cómodo. Y aquí
salen todas las cuestiones y las preguntas que ustedes me hacen. Bueno, si con este pedal se puede tocar ya cualquier tipo de técnica. Bueno, ya respondo. A partir de este pedal, ustedes pueden ejecutar cualquier tipo de técnica que se les cante. Heel down, heel up, heel toe, slay, swivel, pivot, todo lo que quieran hacer con este pedal, a partir de este pedal ya lo pueden hacer dignamente. ¿Qué quiero decirles? A todos aquellos que están estudiando y me preguntan todas las semanas acerca de la técnica de pedal, les digo, este es un muy buen pedal, muy buen primer pedal para que tengan todos, o un muy buen pedal backup para salir a trabajar. Porque a partir de este pedal, si la técnica está bien instalada y bien estudiada, ustedes van a poder trabajar tranquilamente. ¿Estamos? Respondí la gran pregunta de la semana y tienen los links en Drummer TV Argentina. Busquen la foto que tiene una zapatilla de color roja que dice Heel Toe, técnica, double bass. Búsquenlo, chequenlo y van a ver que uno de esos videos está hecho con el HP200. Y otro de los videos, el que trabajo con doble pedal, está hecho con el HP900, que es el famoso Iron Cobra. Bueno, ¿qué decirles acerca de la sonoridad? Bueno, un pedal mucho de sonoridad no vamos a poder hablar, porque vamos a depender del punto de impacto. Lo que sí podemos hablar es de las prestaciones, como les dije antes, y la sensibilidad. Bueno, para eso les quiero mostrar la talonera, ¿sí? A ver, no es un longboard, por supuesto, es un pedal estándar. La talonera es muy cómoda para poner el pie. Y si lo regulamos bien, van a ver que el pedal despega bastante de abajo, o sea, esta partecita. Lo cual, para aquellos que amamos mucho el heel toe, ¿sí?, ya este indicio está buenísimo para aplicar la técnica, ¿sí? A partir de acá, el pedal empieza a tener una gran sensibilidad, cosa que no pasaba antiguamente con los pedales económicos, porque estaban muy abajo y no teníamos mucho método de regulación. Por lo que, a la hora de trabajar, acá abajo vamos a encontrar un gran rebote, como siempre, en la zona más fresquita de golpe, que siempre es donde están las marcas Iron Cobra, el modelo, donde la superficie del pedal te lo indica, y por supuesto más acá vamos a tener mucho contrapeso, y bueno, lo mismo de siempre hablando de la técnica. Por lo que es un pedal que recomiendo mucho porque tiene una sensibilidad muy interesante, y ahora vamos a googlear a ver cuánto vale este pedal para ser más exactos. Bueno, viene con el mismo cabezal del Power Glide. Esta forma, y este es uno de los grandes secretos de por qué un pedal funciona bien, más allá de la plataforma, de la superficie que es el punto de impacto, el mazo, buen resorte, y este cabezal. Esa forma de cabezal, la verdad que hace que el pedal sea muy versátil, porque así como lo ven, tiene un muy lindo recorrido, y lo que tiene es un gran impacto. ¿Vieron que hay pedales que tienen diferentes cabezales? Entonces uno lo va cambiando y te trae 5 cabezales y te volvés loco y terminás usando ninguno. Tenés ganas de tirarlos a basura todo. Porque bueno, ya cuando el pedal se pone muy sofisticado, nosotros empezamos a pensar más en eso que en lo que estamos ejecutando. Entonces, Tama, en este caso, te ofrece el mismo cabezal y la misma forma, la misma tracción que trae el HP900. Lo cual me parece brillante porque siempre me da la sensación de que estoy muy cerca del tope de gama, en este caso de la línea Tama. Por eso me gusta muchísimo, al igual que el agujerito que tiene acá para poner el resorte y revivir y vivir una suerte de HP900 Iron Cobra. ¿Estamos? Vamos a googlear rápidamente el costo de este pedal. A ver si tenemos acá internet. Espérenme ahí un cachito. Medio que me atoré, pero bueno. A ver, vamos a ponernos acá y vamos a ir a Mercado Libre, a ver, y lo vamos a buscar en vivo y en directo. Mercado Libre, bueno, ¿qué buscamos? Pedal Tama HP 200. Bueno, acá lo hemos encontrado, queridísimos amigos, y el pedal HP 200 de Tama ronda los 7.611
pesos, 7.611 pesos aproximadamente. Y hay una versión que se extiende, que es el pedal Tama doble HP200, que está 24.000 pesos nuevo. ¿Sí? Bueno, bien, bien, bien hasta acá. Bueno, a partir de ese momento ustedes empiezan a escalar y, por ejemplo, tienen, si no mal recuerdo, a ver si me falla la memoria, tenemos el 400. Tenemos el 400. ¿Dije bien? Malísimo. No, no se llama 400, porque ahora viene, claro, viene el HP, el 310, este que es plateadito, y ya salta casi a los 10.000 pesos. Es una suerte de estética de Speed Cobra, pero sin ser longboard. Viene con una talonera un poquito más cortita, pero no es longboard. Bueno, en fin, por 7.000, ay, me dio corriente la... Por 7.600 pesos nosotros tenemos un pedal que les garantizo y les aseguro que ustedes pueden ejecutar todos los estilos, en todos los niveles y con mucha comodidad y de una manera muy económica, mis amigos. Por eso este gran Drums Review del HP200 de Tama. Todos dicen Iron Cobra ahora. ¿Vieron cómo la marca te va llevando, no? Por eso calculo que las planchuelas y los cabezales y todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos a ver si le encuentro alguna perlita para criticarle. Bueno, seguimos acá en esta gran Drum Review. He cambiado la posición porque quería mostrarles algo. Acá encontré el pedal de bombo Tama simple, Iron Cobra HP600. El HP600, que rápidamente me voy a meter acá. Me voy a meter acá rápidamente. ¿Sí? Vamos a hacerle un seguimiento. Y vamos a ver las diferencias que tiene. Porque, a ver, el pedal vale exactamente el doble. Vamos a ver si vale la pena. Antes de empezar, porque ya estaba por criticar, pero espera un poquito. Vamos a ver en qué cambia. Bueno, para empezar, me encuentro en la zona de la cadena que habíamos hablado, que el HP600 trae cadena doble. Cadena doble, a ver si no mal recuerdo. Cadena doble, sí, ya está muy cerca del HP900 Iron Cobra. Cadena doble, y esto imagino que ya empieza a hacer un poco de diferencia, aunque después voy a hablar si tiene que ver mucho o no. A ver, me encuentro con el mazo que es el mismo, ¿sí? Vamos descartando. Bueno, el método de agarre del resorte con la poleíta que les había explicado anteriormente ya es igual al HP900. ¿En qué se diferencia? Bueno, que por lo general el HP400, el HP200, perdón, es una poleíta plástica con un tornillito. Eso me puede dar un poco menos de seguridad, pero a la vez más facilidad a la hora de conseguir esa pieza. Porque cualquier cosa que me pase, esto como un Fiat 600. Saco el tornillo, pongo otro y se acabó. Ahora, acá me encuentro con este sistema un poquito más sofisticado, tal cual se ve en la foto. Bueno, sigo, el cabezal. El cabezal, acá lo veo, que es con la misma idea, la misma intención, pero tiene una cobertura plástica que figura acá, que entiendo que ese probablemente se pueda cambiar. Bueno, los extremos de la base ya es del mismo material que el HP900, y este pedal cambia en el sistema, ¿sí?, de anclaje con el bombo, que ya es prácticamente el HP900. Y lo último que estoy notando es que tampoco trae el resorte de abajo como el HP900. Está a mitad de camino. A mí me parece que hay cosas que a veces yo me preguntaría si vale tanto la pena poner un pedal tan intermedio, porque termina no cambiando. Después la superficie, la plataforma es la misma. Acá la estamos viendo, es exactamente la misma. Y tampoco trae el topecito. El stop de lo que es la superficie. Bueno, después la plataforma es la misma, antideslizante. Cambian un poquito los materiales, igual que el HP900. Bueno, en fin. A mi gusto, me da la sensación, mis amigos, que hay mucha diferencia económica entre un pedal y otro.
quizá es algo por ahí para criticar. Fíjense que todas las planchuelitas de los pedales Tama trae esta posibilidad. Yo creo que eso directamente la empresa hace una y la saca, obviamente. A la vez, e inconscientemente, ellos van subiendo, pero este pedal me está gustando, por otro lado, que tengo yo la posibilidad de tunearlo. Porque si consigo ese repuesto, que se vende, porque está comprobado, yo automáticamente estoy convirtiendo un 200 en una gamita un poco más alta. Y si se descuida mucho, la doble cadena ya no la voy a poder reemplazar porque viene ya de por sí. Y la verdad que la parte de anclaje, de cómo agarramos el bombo, y la parte del resorte acá a mí me tiene sin cuidado. Lo cierto es que el HP 600 vale 12.500 pesos, prácticamente es el doble de lo que vale el HP 200. Por lo que les diría a mis amigos que no le encuentro muchas diferencias. Yo no pagaría el doble para tener un HP 600. Me quedaría con el HP 200, señores. Ahora bien, voy a buscar el Iron Cobra 900, que lo tengo acá. Vamos a ver cuánto vale. Pedal simple. Es el Power Glade. Y este ya viene una versión un poco distinta. Tiene mucha estética, pero después termina siendo lo mismo. A ver, vale prácticamente 20.000 pesos. O sea, vengo de 6.700, 6.500 a 12.500 y me voy a 20.000. Digo, o gasto 20. La verdad, sinceramente, el del medio, el 600, no le encuentro mucho sentido. Este sí, ya se diferencia bastante. Para empezar, cambió el mazo. Acá lo podemos ver en pantalla. Ya cambia el sistema de anclaje, que es igual al HP 900. Y bueno, algo que les decía, este es el famoso resorte que trae el 900, que le digo que lo podemos adquirir tranquilamente. Che, le traté de buscar algo pésimo, pero no se lo estaría encontrando. Pero no puedo criticarlo. Increíblemente, mi perlita está fallida. Pero bueno, lo que puedo decir es que... nada, me encantó este pedal, miren. Este tiene para hacerlo, está bueno este, ¿eh? Tiene para regular la talonera. Bueno, son 20.000 pesos. El 612 y el 207 y pico. Bueno, no le encuentro mucha crítica, mucha perlita para hacerle al HP 200, más que decirles que me parece que es un excelente pedal de los primeros y de los más baratos, y que es el pedal que me da la sensación que no te va a dejar nunca pata y que te va a servir muchísimo. Bueno, hasta aquí el HP 200 de Iron Cobra Tama. Bueno, estimados amigos del mundo, llegamos al final de esta hermosa Trans Review. Gracias por acompañarme. Quiero decirles que ya se viene una review muy polémica y muy interesante acerca de la Pro Live, que es una batería, que es un híbrido. Me gustaría que lo miren y que dejen sus comentarios, porque la verdad que es es una novedad realmente. No creo que vuelva a probar una de esas baterías, porque no hay muchas, y por otro lado me parece que vivir una vez la experiencia está muy bien. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, me pueden seguir a través de Instagram y mi cuenta personal de Facebook como Nico de la Bedoba. Gracias a todos por estar del otro lado. Suscríbanse, porque en un mes y medio voy a estar subiendo videos diariamente. Nos vamos a estar viendo todos los días. Todos los días me van a tener que bancar. Sí, así es. Así que amigos, que tengan una gran semana. Muchas bendiciones. Paz.